és una màquina, és una bomba, té una capacitat increïble, no només capacitat física, sinó una capacitat mental per lligar històries extraordinàries. A mi em costa, soc un home que em costa riure a vegades i tinc els ulls absolutament irritats en aquests moments, l'estómac absolutament partit, perquè hi ha unes coses de surrealisme impactant. Jo crec que és un home espectacle extraordinari i un nivell artístic fabulós. Jo només puc dir que coses bones perquè em sembla d'una originalitat i una creativitat extraordinària. Palo mayor, trinquete, el de mesana, la samarra, levada ancla al instante, la brújula, el timón, ojo al sextante, viento en popa, minao, capitán, a toda vela por la mar océana, a babor, a estribor, ya en ruta, avante, España es un velero navegante, alta la cruz y a bordo la mañana. Hay una voz de mando sobre el puente, un viejo capitán de olas doncellas que lo gobierna milagrosamente. De hace 500 años surco huellas y oigo cantar la marinera gente rumbo a Dios y de cara a las estrellas. Señoras y señores, con ustedes, Tófol Colom Llamas. La idea principal és que, bueno, hi ha dues coses importants. Primera, que tu saps que hi ha tota aquesta llegenda damunt de que Cristòfol Colom podia ser mallorquí, que es Colom podia ser Colom. De fet, és que rei Colom, no sé si és dedicat a ell i se diu Colom per Tòfol Colom, vull dir. Bueno, doncs aquesta història que hi ha molta literatura i tanmateix no se sap de on és, doncs podem pensar que és d'aquí, per què no? De Felanitx. I això per una banda. I per una altra banda, perquè clar, jo vaig estudiar història, a la UIP, jo soc un historiador. Bon, historiador, vaig estudiar història, no m'adonarem aquí una importància que no tenim. Però bueno, vaig estudiar història i tenia ganes de fer un personatge històric. I en un moment determinat, que volia deixar descansant en Lorenzo, perquè pensava que no el volia cremar, dic, són massa... De totes maneres, després els números van sortint i sempre agraden i no se crema, però volia deixar descansant en Lorenzo. La possibilitat va ser treure en Tòfol Colom, que xerra exactament, perquè es diu Tòfol Colom Llamas, el meu personatge. O sigui, Tòfol Colom Llamas. I vaig trobar inclús... és perquè s'assemblen tant, no? Que això se veurà en el número. Oh, dear.
Buenas noches. Soy Tofol Colom Llamas, descubridora d'Amèrica per una pura casualitat, perquè jo ni queria descobrir Amèrica, ni queria descobrir nada jo. Però resulta que me sucedió una associació de putades de sa vida, que por mor d'esta associació de putades acabé descubriendo Amèrica por casualitat. Y luego, pa componerlo todo, dijeron lo que han dicho, pero esto que han dicho es mentira. Y esta noche he venido aquí delante de ustedes para explicar la verdad de lo que pasó en aquel viaje. Para empezar, siempre se había dicho que yo era de Génova, Italia. Una merda. Yo soy mallorquín. Yo soy mallorquín. Nacido en Felanich. Felanich. Oh, I used to give. Y criado. Criado en Génova. Pero Génova de Palma, coño. Génova dos pan, ¿vale? ¿Qué puta me voy a ir yo a una Génova tan enfada? ¿Sabes qué te voy a ir? No, ahora os explicaré qué fue, qué pasó. Resulta que yo vivía en Felanich, yo era feliz, yo era una persona feliz, muy contento, yo vivía en Felanich, estaba contentísimo, allí en mi aire, me gustaba muchísimo estar en Felanich, y resulta que mi padre le pegó la brusca, de repente, que no sé qué puta le pegó, que me decía que tenía que ir a estudiar. Y yo le decía, man, ¿pero qué puta está pegado ahora? Y yo, no, que tendrías que estudiar algo por ser un hombre de provecho. Y digo, pues, no me toques los cojones ahora, ¿y qué me estás contando? ¿Que tengo que ir a estudiar? Y vengo todos los días de reír y que yo quiero que estudie, y yo me lo hago un día. Me estás comprometiendo, coño. No sé qué decirte. Y ya un día me dijo, de aquí no sales. Que no me digas de qué putas quieres estudiar. Y yo iba y dije, pues mira, de almirante. Porque como yo había hecho la comunión vestido de almirante, era lo más cercano que se me ocurría. Digo, pues mira, de almirante iría bien. Digo, hombre, para estudiar de almirante, de ir a Palma. Digo, hombre, para esto y para cualquier cosa, ¿qué putas voy a estudiar en Felanich? Hombre, estudios superiores a día hoy, ni siquiera se puede. A lo cual, tenía que estudiar en Palma. Porque para almirante había que estudiar en el Lulliano. El Lulliano ya existía, mire si tenía años el Lulliano. Y hoy sí, claro, lo que no podías hacer era vivir en Felanich y estudiar en Palma y venir cada día. Imagínate con las carreteras que había en aquella época. A día de hoy casi no se puede, imagínate. Ahí tenéis que ir tan un par. Y bueno, resulta que como teníamos una tía mía, que vivía en Génova, pues mi padre habló con mi tía para llevarme a vivir en Génova, y ya desde Génova podía ir a estudiar al Lulliano diariamente. Mi tía era cocinera. Sí, mi tía era cocinera, una cocinera buenísima. Trabajaba en Génova, en una taberna, porque en Génova la gente de Palma ha ido toda la vida a Génova en retardo ya. Y siempre ha habido negocios de hostelería, ¿sabes? La gente iba allí a comer, y mi tía era una cocinera buenísima. Ella, lo que no me recuerdo, si era soltera o era viuda. No me recuerdo de esto. Era suelta. Era suelta, sí. Pero tenía una mano para el frito. Bueno, para los caracoles, me dio una cosa. Mi tía hacía unos caracoles escoents, però boníssims, feia un caracol que el dia que hi havia caracoles, que havia llovido i saldien els caracoles, mi tia iba caminando por la calle i los caracoles se iban de cap a ella pa que fuera ella la que los hiciera.
No te cuento nada más, ¿eh? Sí. Luego ella, que trabajaba de cocinera, trabajaba para otro. Luego lo que hizo fue que se puso por su cuenta. Puso una taberna por su cuenta. Ahora se dice un restaurante, eran tabernas. Luego la taberna la amplió, ¿eh? Y ven lo que hacen todos en Génova, ¿ves? Y ahí sí. Y ya me iba desde allí cada día a estudiar el Luliano, ¿eh? Que el Luliano, ¿verdad? Luliano era centro mundial número uno de estudios. En aquella época mundial, era aquí en Mallorca, ¿eh? El Luliano, lo más grande, ¿ves? Y ya me iba yo a estudiar al Luliano de Almirante. Mira los estudios. No me iban bien. Un puta rollo. Que yo me mataba. El latín, todo lo día, el latín, yo ya sé latín del que escucho en misa. Que me sabía casi toda la misa en latín. Dominum vobiscum. Ecum spiritu tuo. Auditorium nostrum in nomine domine. Benedicat vos omnipotenteus. Que es lo que más me gustaba porque ya te daban el santo y te iban, ¿eh? Mira, sí, mira, latín, vienes de estudiar, luego los mapas, yo los mapas, que yo miraba aquellos mapas, yo decía, este mapa está sin acabar, ¿me entiendes? Aquí faltan cosas, yo lo que me empipa es que lo mismo me lo haga de estudiar dos veces, ¿ves? Primero acaba el mapa, luego mal aprenderé, me haces de estudiar aquí un mapa que está a medio hacer, que faltan cosas, que lo veo yo. ¿Qué faltan cosas? Si lo veo yo como puta, no lo ves tú. Que eres un profesor de Luliano, ¿eh? Y las estrellas, que yo me callo en su seba puta ya en las estrellas. Son dificilísimas, ¿sabes qué hay de estrellas? ¿Eh? Cualquiera se aprende yo para mí que se mueven nada más que para putearme a mí. Oye, había días que se veían muchas, días que se veían menos, días que no se veía ninguna porque estaban nublados, ¿eh? Puto de rastro. Y claro, ¿qué hacía yo si no me iban bien los estudios? Copiar. Copiar, le copiaba al de al lado de mi pupitre, que era uno... Este era un pardal. Este que yo le copiaba era un pardal. Buena persona. Que era buena persona. Pero era un pardal. Este era el primero de la clase, ¿eh? Este era el de Valencia. Lo habían enviado a estudiar aquí de Valencia. Ahí. Sí. De València, y resulta que la familia de este era... La familia tenían una naviera, ellos, hacían los barcos ellos, la familia de este muchacho, hacían los barcos de la familia. ¿Ves? Ahora imagínate, con el dinero que tenían, enviar a estudiar al hijo. Hombre, si mi familia hubiera tenido tanto dinero como tenía la suya, ¿para qué putas me han ido a estudiar? Hombre, si ya tenemos el dinero, coño, ahora ¿para qué me empipas? Mira, pues este, que era el que mejor estaba de posición, era el que más estudiaba, ¿me entiendes? ¿Eh? Claro, se esforzaba tanto que yo decía, la verdad, para lo mismo, me sabe mal que tengamos que hacer los dos el mismo esfuerzo. ¿Entiendes? Si ya te esfuerzas tú, ¿por qué putas me he de esforzar yo? Es que me matan. Es que no es verdad. Oye, Él le copiaba. Y como ya tenía el tema académico, digamos, ya lo tenía resuelto, porque ya no me tenía que preocupar ni de las notas ni de nada, pues ya ocupaba el tiempo que podía yo a lo que más me gusta a mí. Me iba, ¿me entiendes? Hacía follet. Y me iba por los pueblos de Mallorca a repartir mi alegría. ¿Sabes qué hay de pueblos en Mallorca? Hey. ¿Sabes qué hay de pueblos en Mallorca? Que aún hay gente que se me parece. La semilla viene de entonces, te puedo hablar de muchos. Empezando por el mío, Florich, Santeñí, Campos del Puerto. Bueno, del Puerto, ahora solamente es Campos. Que siempre me preguntaba yo, ¿y el Puerto? Bueno, y así. Y un mayor.
por favor, ¿eh? Y que me echan de María Lida, María de la Salud, Terián, Llobí, Inca, Campanyat, Sencillas no me'n record, ¿eh? ¿Qué pasa, que tiene alguien de Sencillas que se me parece o qué, ¿eh? A ella le gusta Sencillas, ¿eh? Sin ellas es un pueblo que el nombre no me gusta, Sencillos. ¿Cómo que Sencillos? Pasa, tío, de aquí, ¿eh? Mira, sí, no, muchísimos, muchísimos. Yo sé Taloró, Bunyola, Calviandrach, Cap de Pira, bueno, que me quedo sin mapa, ¿eh? El Culi, bueno, Artà, imagina't, si m'anàvem fora. Mira, sí. Fui muy feliz. Fui muy feliz. Y res, acabamos los estudios. Sacamos muy buenas notas. Bueno, los dos las mismas. Y ya empecé mi vida profesional, que la empecé como todo el mundo, ¿ves? Buscando trabajo. Trabajo de almirante, que era malo de encontrar. No, es verdad, me iba por en Palma, no era como ahora. Había la plaza en Teresanas. El agua llegaba hasta allí, ¿eh? Yo lo que han hecho ahora, que lo he visto entre la parte de Teresanas y todo esto, y donde está el mar, todo esto era nuevo, esto no estaba. Paseo marítimo, todo esto que han hecho, esto no existía. No sé cuándo putas lo han puesto esto, pero yo en aquella época el agua llegaba hasta allí, había un ambientarro marinero, hombre, una pasada y bello, una alegría, bueno, taberna, lo borde de mar. Por allí, ahora, había trabajo de todo, menos de almirante. De almirante no encontraba. Y vais, ven, yo, ¿y quién te ve? Pues ven, yo, esperar a ver si cae algo. Recuerdo. Un día que estaba yo en una taberna. Claro. Uno que busca trabajo, ¿dónde va? Al bar. ¿Por qué? ¿Porque le gusta el bar? No, porque en el bar te enterarás si hay algo. No, hay algo, que no es verdad. No te vendrán a buscar en tu casa, es de estar, ¿ves? Y ya por esto, yo estaba en la taberna. Y un día estaba en la taberna con unos cuatro lobos de mar, amigos míos. Ah, muy buenas personas. Que estábamos contándonos nuestras experiencias, ¿eh? De lobos de mar. Cuando de repente, estando yo con ellos, me viene un señor por detrás de mí. Cuac, cuac, cuac. ¿Qué pasa, por favor? Me diu, te fa el colom, dic, sí. Me diu, soy un senyor de Campanet. Dic, i por ahora? Me va bien. Dic, ¿qué quería, por favor? Me diu, no, es que mi hija, me va dir. Diu, mi hija m'ha dicho que usted la ha dejado embarazada. Dic, perdone, però... por favor, ¿la podría ver a su hija? Más que nada, se lo pido porque por el parecido que su hija pueda tener con usted, ni se me ocurre quién pueda ser, y mucho menos que yo haya estado con ella, señor. ¿Ah? Sí, al arte aquí. Hombre, me dieron barro. Mi hija, dime, llévame la hija. Se fue y volvió con la hija. Cuando vi la hija, digo, la amo, puede ser. Ve, puede ser, casi seguro. Este hombre no sabía lo que tenía en su casa. Era una loba, pero una loba esteparia. Y venga, para Sánchez, venga, tole. Había que decirle para. Hay muy pocas que yo le he dicho para en la vida, ¿eh? Párate que no puedo más, reina. Ven, yo quiero más, insaciable de estar con la de Campanet. Y dice, Y claro, le dije al hombre, digo, bueno, ¿y qué quería usted, por favor? Me dijo, hombre, que respondas y que te cases. Digo, naturalmente, faltaría más. Responderé, no pase pena. Digo, ¿cuándo quiere que sea la boda? Digo, mañana. Digo, coño, qué pronto. No me va a dar tiempo ni de pensármelo. Le dic, iglesia, diu, Santa Eulàlia, diu, molt bé, va bé, hora, diu, les 9:30, diu, no, bien tempranito, també, I quan se iba, li dic, l'amo, l'amo,
el tabaco para la boda. No importa, se preocupe que yo lo traeré yo. ¿Ves? Digo, vale. Digo, vale, pues. No pase pena. Claro, él no entendió lo del tabaco, porque el tabaco no existía. El tabaco fui yo que lo traje de América. ¿Ves? ¿Me entiendes? Por esto este hombre... ¡Mamá! ¡Lo habéis de saber! Pero por esta regla de tres, yo fui el primer tío del mundo que se fue a buscar tabaco. Perdona. Perdona. Cogí el primer barco que se iba de capa a la península y me fue. A ver, yo, perdón, yo sé que me tenía que haber hecho cargo de aquel niño. Yo, una cosa, me doy cuenta que esto no se debía hacer. Ahora, habría sido una injusticia. Ah, porque este niño y los demás no. ¿Me entiendes? O sea, hombre, esto es una cosa como que no se hace. Oiga, además, yo por el padre, por el niño me quedaba tranquilo, porque si el abuelo, si el padre de la madre, el de Campanet, había llegado a encontrarme y todo, y yo no, si había hecho todo esto por la hija, lo que no sería capaz de hacer por el nieto. Digo, el nieto se queda bien atendido, no hay que pasar ninguna pena. Au. Primer barco, me fui a la península, salía para Valencia, digo, pues con el de Valencia. Me fui de acá para Valencia, con lo puesto, venga. Yo soy así. Llegué en Valencia y me fui a ver a mi compañero de pupitre. Hombre, claro, no conocía a nadie yo. Pues me fui, como sabía el nombre, pregunté por él. Y como ellos tenían barcos, digo, igual tienen trabajo para darme a mí de almirante de algún barco, lo que sea. Y fui a verlo cuando me vio. Flipó este, ¿eh? No me esperaba. Y le dije lo que quería y me dijo, mira, Toffol, de toda la gente que hay en el mundo, tú serías el último que yo le pondría a un barco en sus manos. Digo, hombre, también tienes razón, porque este hombre me conocía, bueno, bien, académicamente. Y además ya se acababa de casar, imagínate el miedo que tenía de tenerme cerca. Porque normalmente la mujer habría ido de mí, esto es normal. Y entonces, para quitarme de en medio, me dijo, mira, ahora te diré una cosa. Si me prometes que no vas a volver por aquí nunca, te voy a dar una carta de recomendación para que vayas a ver los Reyes Católicos, que ahora están a punto de entrar en Granada. Y cuando entren en Granada, necesitarán gente. Digo, pues tendrás razón. Yo, pues claro que la tengo. Digo, pues dame la carta, para que la tienes. Vale, pues. Me fui de capa a Granada. Llegué a Granada. No era como ahora. Granada, en aquella época, aún había los moros, ¿eh? Bueno, ahora también hay. Pero, a ver, aquellos mandaban, eran con mando en plaza, ¿eh? Yo había el rey Boabdil, yo lo conocí. A Boabdil lo conocí. Porque claro, yo al llegar a Granada me tenía que comprar ropa adecuada para ir a ver los reyes. No te van a presentar con lo que llevas. Ahí ver los reyes católicos. ¿Ves? Y dije, sí, pues no tenía ropa adecuada. Pues voy a entrar en la ciudad porque el campamento cristiano había tiendas, pero eran tiendas de que había gente dentro. No eran tiendas de vender. ¿Ves? Eran tiendas de otro un ambiente pues militar. ¿Ves? Que lo que iban estaban en la ciudad para atacar. No había comercio, y entonces tuve que entrar en la ciudad para comprar ropa, y me fui por la parte comercial que había cerca de la Alhambra, y había en un sitio que pasó una casualidad, una anécdota, que la contaré, porque resulta que había una placita muy bonita, muy chiquitita, y había en esta placita un señor moro, pues sí, pero muy elegante, muy limpio, muy arregladito, allí sentadito, llorando, unas ploradas. Yo tengo un problema que yo no puedo ver llorar a nadie. Yo tengo, veo una persona que llora, me tengo que ir a consolar a esta persona porque yo veo llorar a nadie y me parte el corazón. No puedo ni vivir. Imagínate. Claro, le pregunté a un soldado que había soldado allí y digo, soldado, digo, ¿y quién es este que llora tanto? Y me dice, es Boabdil. Y me acerqué y dije, Boabdil. ¿Y qué putas te pasa? ¿Qué tiene este berrinche?
Y me dijo, que me invaden. Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué me están invadiendo? Digo, ¿no has visto el campamento cristiano? Digo, me invaden, me van a echar de aquí. Digo, yo no me quiero ir. Yo vivo en mi casa, yo vivo en la Alhambra, aquí en mi casa. Digo, además, yo no quiero irme de Granada. Granada es un sitio que hay de todo, tiene mar. Me puedo ir en verano a la playa. Tengo para ir a esquiar en invierno. Tengo la provincia de Málaga, que entonces entraba en el reino. Y que fíjate la Costa del Sol, el futuro que tiene. Tengo la provincia de Jaén, que hay una industria del aceite. Digo, yo estoy muy bien, no me quiero ir de aquí. Dice, y además la mudanza. Y tú sabes la pereza que me da de hacer una mudanza con todo lo que se llega a juntar en una casa. Ahora tú imagínate la Alhambra con lo grande que es. Hombre, digo, es verdad, no me extraña que llores, ¿no? Porque es muy fuerte lo que te está pasando. La madre de este tío era mala, mala, dolenta, pero dolenta, pudenta, era lo peor. Fátima le decían. Cuando yo estaba allí hablando con él, de repente se encercó ella y dice, what do? Llora como una mujer, lo que no has sabido defender como un hombre, que yo me dio una rabia de ver aquello. Digo, menos mal que es la madre, yo me cago en su sebo puto llano. Ánima negra, hostia, me mato. Ya me fui. Por no aguantar aquella injusticia, me fui, ya fui a ver los Reyes Católicos al campamento cristiano, que estaba en Santa Fe. Sí, Santa Fe, ¿eh? Santa Fe, ¿dónde puta es donde está Santa Fe? Había el campamento cristiano, que era la fe que ellos tenían de entrar, ¿me entiendes? Por esto se llama Santa Fe. Es que suspendíamos, ¿eh? Mira, fui a ver los Reyes Católicos, que te recordarás que eran Isabel y Fernando. Que tanto monta, monta tanto. Pues se ve que el que montaba más era él. Porque yo a él no lo llegué a ver. A él no lo vi nunca. A él debía estar montando a caballo. Yo solamente vi a la reina Isabel, que era una mujer que yo me impresionó. Era una mujer impresionante. Yo te lo digo claramente. Era una mujer sólida, principio, seria. Y una mujer que cumplía con su palabra, una mujer que había jurado que no se volvería a lavar hasta que no entrara en Granada, y estaba a punto de entrar. Y esto lo había jurado a lo primero de la campaña, ¿eh? Oártegui. Yo entré en la tienda. Y cuando entré, noté un olor como de arenque. ¿Sabes qué te digo? De arengado, que yo decía, qué raro que guarden los arenques donde hay la reina. Pero claro, casus belli, caso militar, que es una cosa que has de aguantar los arenques, no hay otro sitio, pues guardan los arenques. Pero era muy fuerte la reina. Enseguida que me vio, iba de mí. Iba de mí. Clarísimamente. Y además me lo demostró, porque sin mediar palabra se levantó la falda. Y cuando se levantó la falda, me pegó una babarada. Que dije, ahora sé dónde guardaban la caja de los arenques. Pero yo, que además, que soy de arrojera fácil, arrojando por la tienda de campaña, allí ella no le fue bien eso. Ella se ofendió con esto, ella se sintió como despreciada. No le iban a ver, ¿eh? Y de repente a aquello le pegó una rabia que cogió lo primero que le vino en la mano, que fue un joyero. Esto de que dicen que me dio un joyero, que puta me lo dio, me lo tiró a la cabeza. Yo para que el joyero no me diera, lo cogí el joyero con la mano, fui súper rápido, me hice clac, clac, y con el joyero en la mano salí corriendo. Y claro, ella, pues decía, yo la sentía que decía, que lo siga la guardia, que lo siga la guardia. Y yo decía, pues tú me dices, que más fuerte esta mujer. Hombre, cógete uno de la guardia, te aliviarás.
Pero no, resulta que era por el joyero. Claro, yo con los nervios el joyero no lo solté. Si yo hubiera soltado el joyero en aquel momento, sacaba todo. Pero qué va, salí fuera, digo, dije que me sigue la guardia. Cogí un caballo. No sé de quién era, pero lo cogí. Yo me sabe mal llevarme nada que no es mío. Yo soy mayor quien. Por lo menos antiguamente, aquí nadie cogía lo que no era suyo. Se ve que con el tiempo todo cambia. Cogí el caballo, me lo llevé, y la guardia a caballo, y yo me cago en den, iba corriendo por los campos de Andalucía, y decía, me cago en den, tofo, por no comerte un arenque, la movida, ¿qué tal metido? Y yo, y yo decía, me voy hacia el sur, a ver si encuentro un barco antes de que me pille la guardia, me subo y me voy, porque si no comeré arenque en el resto de mi vida. Ya te lo digo yo esto. Bueno, llegué al mar. Siempre se había dicho que yo salí de Palos del Puerto. Esto es mentira. Yo salí a Palos del Puerto. No, se decía que era del Puerto de Palos. Del Puerto de Palos, pues no, era Palos del Puerto. Tuve hace tantos años que ahora me he confundido de puerto. Pero bueno, lo importante es que yo salí a Palos, ¿eh? Y que no da el Puerto de Palos. Esto lo han inventado porque putas van a decir aquí esto. Esto no es verdad. La guardia me engalzaba. Y yo, os tenía detrás. Vi tres barquitos en un puertecito. Y aquellos se le podían llamar puerto. Estos barcos eran de los hermanos Pinzones. Los hermanos Pinzones eran unos sinvergüenzas. Que le debían dinero a medio Andalucía. ¿Sabes? Le debían dinero a medio Andalucía. Y en aquel momento se encontraron con un notario. ¿Sabes? Un notario que le estaba haciendo un embargo de todos los bienes que tenían los Pinzones. ¿Sabes? En aquel momento estaban haciendo el embargo con el notario. Yo, con el caballo, cuando vi los barcos, dije, solamente tengo una oportunidad. Y, ¡a los del barco! Bueno, eran tres. ¡A los de los barcos! ¡Soy el nuevo almirante! ¡Levad anclas! ¡Soltad amarras! ¡Haced todo lo que toque! Lo dije un poquitín general. ¿Me entiendes? Lo dije un poquitín general por no meter la pata. Bueno, imagínate que eres un pinzón, que hay un notario que te está embargando todo lo que tienes. Ay, de repente te llega un almirante que te dice, ponte en marcha, que él vio el cielo abierto. Y entonces le dijo al notario, señor notario, tenemos que salir. Yo llegué allí, la caja no la solté en ningún momento. Salté al barco y entonces me decían los Pinzones, ¿cap a dónde, mi almirante? Y yo, ¿cap allí? ¿Tú no ves que la guardia viene por aquí? Mientras tú veas que la guardia viene por aquí, tú cap allí. El notario me decía, yo me tengo que bajar, Dick, ya no le da tiempo. Que cuentan que la historia, que la reina envió un notario, que puta le envió el notario. El notario vino remugando todo el viaje, que el hombre lo habían metido allí sin saber de qué puta era nada. Anda que los Pinzones eran un puta desastre. Y así empezó el famoso viaje, ¿no? ¿No te piensas que fue otra cosa? ¿Un viaje mal malo? Un puta mareo. Todo el día. Una rojera. Yo no me encontraba bien. Puto desastre. Por la noche tenía que escribir en un cuaderno lo que había pasado. Y yo escribía, no ha pasado nada. Y si ha pasado algo, yo no me he dado cuenta porque yo no me encuentro bien. Hicimos matanzas. Hicimos matanzas. ¿Y qué te crees que sobrevivimos ahí aquel viaje tan largo? Menos mal del notario, porque como estaban haciendo el embargo
de todos los bienes de los pinzones, en aquella época todo el mundo tenía cosas de ganadería, cerdo, ovejas, de todo. ¿Sabes? Y claro, en los pinzones, eran tremendos estos tíos. Estos tíos, resulta que el notario estaba contando, por ejemplo, los cerdos, y pasaban los mismos cerdos tres veces y engordaban otros. Claro, como el notario se dio cuenta, ¿sabes? Pues hizo meter los tres dentro. Todos del barco, así, todos los cerdos, todo el ganado, para poder contarlo como tocaba. Y por amor de esto hicimos. Habían los tres barcos. Los barcos eran tres. La pinta, el peine, la niña. La niña, sí, un día estaba con Diego Pinzón. En cubierta, estábamos los tres barcos, íbamos en paralelo. Y le dije, Diego, ¿por qué se dice la niña en este barco? ¿Y quién era la niña? Dice, no, esto fue por una cosa que pasó en Huelva. Dice, ¿sabes Huelva? Dice, ¿eh? Digo, por una cosa que pasó en Huelva. Digo, pues cuéntamela, que tenemos tiempo. Ah, no me... Y era... Y resulta que era... un día que en Huelva hubo un brollo. Una pelea entre dos insurrectos allí. Se peleaban. Y la gente... Se acumuló para ver lo que pasa siempre, hay pelea, venga, vamos a mirar. Había un montón de gente y se encercó a un señor que era sordo, se encercó y le preguntó a otro, digo, ¿qué pasa, por favor? Y le dice, una riña. Y el sordo dice, una niña. Digo, no, que le he dicho que es una riña. Digo, sí, pero ¿quién es la niña? Y digo, que no es una niña, que es una disputa. Digo, pues entonces, no debe ser tan niña. ¿Ves? Y por esta broma, le pusieron la niña, pero esto era de aquella de Huelva. Y luego estaba el Santa María, que yo le pinté debajo, pequeñito, del camí. Para ir un poquitín en mi ambiente, ¿eh? Sí, allí hicimos las matanzas, allí fue donde hicimos las matanzas, hicimos torradas. Bueno, hacían fuego y todo, aquellos eran unos locos, ¿eh? Unos temerarios. Sí, hicimos una bronca que tuvimos, porque claro, al hacer matanzas, claro, ellos eran andaluces, querían hacer chorizos. Y yo quería hacer sobrasadas. ¿Me entiendes? Claro, la sobrasada no es mundialmente conocida por culpa de los pinzones. Yo se los decía, digo, tú encuentras que donde vayamos tenemos que llevar chorizos. En cada sitio tendrás los chullos de chorizos. Yo encuentro que es más presentable llevar la sobrasada. ¿Ves? Pero ya, no hubo manera, ¿eh? Ellos hicieron chorizo, morcilla, todo esto. Y yo hice, pues, sobrasadas, como yo, botifurros, como había bastante. Yo me hice por mi parte, ¿eh? ¿Me entiendes? Un poquitín dentro de mi camarote, ¿eh? Yo guardaba mis cosas. Yo tenía mis cosas especial, ¿ves? Lo que yo me hice, ¿eh? Sí, sí, no, aquello fue, ¿eh? Lo pasamos bien. Aquello fue, ¿cómo decir? Como... Un gran hermano mezclado con supervivientes, mezclado con El Resplandor. ¿Tú has visto una película que se dice El Resplandor? Que hay un tío que se le va y yo no sé para qué puta vi esta película. Y, me dio un miedo impresionante yo esto. Y hubo un momento Resplandor y ahora os diré este momento Resplandor. Si han sentido una canción que se dice los hermanos pinzones eran unos marineros. Ya me han salido las que iban a las monjas. Marineros, es que las monjas han hecho mucho daño a la rima. Por favor, man, tú encuentras... ¿Tú encuentras que pinzones rima con marineros? No, pinzones, ¿con qué rima? Con gays. Gays, que es lo que eran los pinzones y toda la tripulación. Cuando yo me di cuenta que ya era tarde. Pero luego la canción decía que se fueron con Colón, que era otro. No es verdad. Un encojonado fue Colón. Pero lo pasé mal, ¿eh?
So what if it hurts me? So what if I'm done just trying to be happy? Cafè, te, Milka. ¿Qué estás haciendo? Es para vosotros. ¿Y las tostadas? Tassimo, mucho más que café. Dona forma a les teves corbes amb la crema Rafarman Dab Shape Up. Una pell visiblement més ferma i una silueta més definida en només una setmana. Nova crema Rafarman remodeladora Dab Shape Up. 8 de cada 10 dones necesitan més calci. Chicas, a nuestra edad tenemos que seguir activas y ayudar a cuidar nuestros huesos. Aunque no siempre es fácil. Por la mañana un vaso de leche. A media mañana un trozo de queso. ¿Veis? Creemos que está bien, pero puede no ser suficiente. Por suerte tenemos Densia de Danone. Densia et proporciona 400 miligramos de calci y la cantidad específica de vitamina D para ayudar a absorbirlo. Y está buenísimo. Densia de Danone te ayuda a mantener la densidad ósea. Consells nous, plats nous i tot el gust de sempre. Aquí, a Sa Bona Cuina de Paquita Tomàs. Com sempre, de dilluns a divendres, als matins d'Ivetres. Bon profit! Bon profit! Hipercentro. Más por menos. Filete de gallo congelado, 5,95 € el kilo. Y leche puleva clásica, 79 céntimos. De aquí, de confianza. Tefal inventa Actifry. Con una cucharada de aceite, un kilo de crujientes patatas fritas con solo un 3% de grasa. ¿Te falta Tefal? Euphoria, Calvin Klein. Joan, 38 anys. Ja no suporta més les classes de piano de la seva veïna. Tots necessitem el nostre moment Cologar. Nous higiènics Cologar. Ara, un 20% més llargs. Cada dia et passa alguna cosa en la vida que val la pena disfrutar-la amb un gelat Calice. Calice, helados que ilusionen. A Espanya cada 10 minuts una rentadora s'espatlla per culpa de la calç. T'imagines que te n'haguessis de comprar una de nova? Pensa-t'ho 3 vegades abans de comprar un anticalç barat. Fes servir Calgon a cada rentada. Calgon ofereix 3 vegades més protecció que els anticalç barats. Calgon, l'únic recomanat pels principals fabricants. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Prepara tu piel antes del afeitado con el exfoliante termoactivo Gillette. Protege durante con el gel Gillette Series e hidrata después con el hidratante energizante Gillette. Con 3 sencillos pasos conseguirás un mayor apurado, una piel hidratada y fresca y una menor irritación. Nuevo hidratante energizante de Gillette. Hidrata más que los hidratantes líderes del mercado. Presentamos Láser Profix, el fijador para dentaduras postizas de Laboratorios Láser que te proporcionará una fijación duradera, segura, cómoda y sin debilidad. Porque para Láser, tu boca no tiene secretos. Rediseña tu línea con Somatoline Cosmetic Vientre y Caderas. Un tratamiento único que reduce la silueta en 4 semanas. En farmacias, Somatoline Cosmetic Vientre y Caderas. Funciona. ¿Cómo apestan las tuberías? VCNet limpia tuberías. Basta de malos olores. Si eran mis favoritos. ¿Confiarías tu prenda favorita a un quitamanchas cualquiera? Vanish, el quitamanchas número 1 en ventas, te ofrece su fórmula OxyAction que busca todas las manchas. Y la fuerza del oxígeno Vanish acaba con ellas. Yo confío en el número 1 en ventas. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. Y ahora la eficacia del oxígeno Vanish también en gel. Vanish OxyGel, pruébalo. ¿Me ves a mí, doctor? Un hombre todavía joven y estar siempre pendiente de la dentadura postiza. Molestias, movimientos, en suma inseguridad. Pero en tan poco tiempo,
como nuevo. Prótesis fija sobre implantes de Unidental. No hay nada igual. ¿Estás tipa d'haver de repassar la vaixella? Descobreix Finish Quantumatic, un dispensador recarregable que allibera automàticament el detergent més eficaç. La seva fórmula estova les taques difícils, les elimina completament i aconsegueix una brillantor impecable durant 12 rentades. Finish Quantumatic. Finish. Brillantor de diamant. Per aquest estiu, Vitalínia és doble xollo. Un, és tan bo que no sembla un desnatat. I dos, ara aquest et surt gratis. Vitalínia, aquest preu és doble xollo. T'imagines un snack amb fruita que fos boníssim? Sí, és clar. I jo sóc roquera. Fontaneda Fruit and Feed. Un gust esfàcit de fruita en una galeta molt bona i fitíssima. Fontaneda Fruit and Feed. El deliciós snack que et sorprendrà. Qué buenas son las Fruit and Feed de Fontaneda! Vols lluir les teves aixelles? N'hi ha prou amb depilar-te, oi? Però cada cop que et depiles fas mal a la teva pell. Per això DAF, amb un quart de crema hidratant, ajuda que la pell es repari i així puguis presumir d'aixelles. Desodorant DAF. Protecció eficaç. Aixelles boniques. Els consumidors han triat el sabor de la nova Flora Gourmet per les torrades. Per això ha estat escollida Sabor de l'Any. Sorprenent, no? Tasta-la gratis a flora.es. Ara Danet et deixarà amb la boca oberta. Perquè ara tens les teves Danet de sempre amb un 15% gratis. Ara Danet a preus més baixos. ¿Noches cortas? Rolón Ojos Efecto Hielo de L'Oréal Men Expert. Deshincha las bolsas, reduce las ojeras. Como 8 horas de sueño. Rolón Hidra Energetic de L'Oréal Men Expert. ¿Sabes que hay un nuevo hidratante que hidrata más que los líderes del mercado? El hidratante energizante Gillette para una piel hidratada después del afeitado. La sang és un dels primers símptomes de problemes a les genives que poden comportar que caiguin les dents. Com que les genives sanes no sagnen, Parodontax, amb un 70% d'ingredients actius, ajuda que les genives parin de sagnar per causa d'inflamació. Una altra cafetera? És la nova Senseo. Mm. És el meu regal pel dia de la mare. Però si no tenim fills? El teu cafè Senseo per menys del que t'imagines. Silitban nos trae hasta Sevilla. Vanessa Rey nos desafía. No hay manera de quitar esas manchas de calideóxido. He probado de todo y no hay manera de quitar el sucio, esos chorretones. Prueba con Silitban. Déjalo actuar y verás. ¡Fantástico! Con un chinchín ha desaparecido todo. Silitban es hasta 4 veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Además, puedes utilizarlo en toda tu casa. ¡Me encanta! ¡Es que es alucinante! Entonces, damos el desafío por superado. ¡Más que superado! Silitban es limpieza imbatible. Llámanos y lánzanos tu reto. Avui fem oficial un idioma. El sabon Enuco amb la seva textura ultra suau i la seva olor única desperta aquest idioma. Perquè només Nenuco fa olor de Nenuco. Parla de Nenuco. Oh. Oh. Dijous al vespre i detrás tenim el millor humor. Vergonzoso. Primer, a les 9:20, això és tot. El zàping més divertit a la televisió. On anem? A continuació, Baleàrics, la realitat de les illes en clau d'humor. I tot seguit, au i do. Oh. Me prenen aquí, que per antonau. Amb els monòlegs i acudits dels millors humoristes de les nostres illes. Com està, que me comai tota la... D'ell jo sí que m'avorria abans, que cada vespre era igual. Dijous vespre, amb Nit d'Humor, no et podràs aturar de riure. IB3, humor balear fet pels d'aquí. IB3, sempre. No hi haurà cap glòria en el teu sacrifici. El món no sabrà mai que heu existit. El món sabrà. Uns homes lliures van desafiar un tirà. Ha començat una nova era. Una era de llibertat! I tothom sabrà que 300 espartans van donar el seu últim alè per defensar-la! El món sabrà... que la llibertat té un preu alt i que es paga amb sang. El penya-segat! Avui al migdia seran esclaves les vostres dones. Espartans, prepareu-vos per la glòria! Tresens. Divendres vespre, gran estrena a IB3. La nostra Caixa de Balears t'ofereix cinema sense interrupcions. Hola, españoles, si saben hablar nuestro idioma.
¿Jamón? ¡Jamón! ¡Jamón no por aglañila! Debe ser un ritual que hacen ellos. Ah, no, Navidul. ¡Efoembe! Lonchas Navidul. Con el jamón, no te la juegues. ¿Te gustaría alcanzar orgasmos más fácilmente? Durex Playou, el gel que te ayuda a conseguir orgasmos más intensos más fácilmente. Descubre el secreto en durex.es. ¿Es griego de Danone el mejor del mundo? En plenas fiestas de Mykonos propusimos una cata de yogures griegos hechos en España. Y en cuanto saborearon el griego de Danone, los propios creadores de la receta lo eligieron como el mejor. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuino, textura sedosa. Yogur griego de Danone, para muchos el mejor del mundo. Increïble, impressionant, sense paraules. Tenim el millor humorista i el tenim a Mallorca i és nostre. Què més vols? A Hisenda, no puc tornar, perquè tu imagina't ara que jo me'n vaig a fer un embargo. I encara som funcionari, en excedència, però no me puc fer, anar a fer un embargo a la gent. De fet, ara te contaré una anècdota. Jo el dia que vaig deixar a Hisenda va ser un dia que se va formalitzar un embargo amb un client que a més era una derivació de responsabilitat perquè ell havia estat administrador d'una empresa. L'empresa va tenir uns deutes amb Hisenda i finalment se va, bueno, tenir una propietat embargada i finalment, pues mira, li vaig dir, mira, esto no queda más remedio. I després som anat aquell, se'n va venir aquí a la gamba el mateix vespre a veure el xou. Sabeu que un amic li va dir, ben, tu has passat un mal dia, ben que por lo menos reiràs. I se'n va trobar el mateix que li havia fet l'embargo el dematí damunt l'escenari. I jo, l'endemà, quan arribava a Hisenda, vaig dir, mira, voy a pedir l'excedència, perquè, a més, per respecte a la pròpia institució, que a mi me va tractar molt bé, i jo vaig ser un funcionari molt feliç els temps que vaig estar a Hisenda. Perquè esto no lo olvidaré nunca. Momentos difíciles. Me recuerdo un día que estaba en cubierta mirando al mar. Bueno, al mar, donde puta había mirado, lo único que se vio todo el viaje. ¿Eh? Es una cosa que siempre era lo mismo. Y de repente estaba así apoyadito. ¿Eh? No sé para qué puta se me ocurrió. Y con esto pasa por detrás mío. Fue Diego. Yo creo que fue Diego. Pasa y me dice, ¿qué tal, Toffol? Digo, bien. Me dijo, ¿necesitas algo? Digo, no. Y me dijo, tengo esta frase clavada, que no me enteré yo, que ese culito pasa hambre. Aquí ja te cabo i dic, jo me cac en la seva puta llana. Qué mala suerte tengo que por no haberme querido un arenque, comer un arenque. Ahora quieren convertirme en un Poncho Moruno. Me encerré dentro de mi camarote, cerré todos los cerrojos que había, todos los cerrojos allí, revisé mis víveres, llevaba todas las sobrasadas, todo lo que yo había hecho de mi parte, menos mal de esto. Llevaba agua y llevaba galleta de Inca, que yo siempre me ha gustado ir con galleta de Inca por si un caso, yo las llevo. Digo, con esto puedo sobrevivir. Y además había una caja de arenques que dije, al final voy a comer arenques por cojones de aquí. El notario se encerró dentro de un armario para proteger su virtud. Tú no sabes lo que cuesta sacar a un notario del armario. No sabes lo que era. Y después, Rodrigo de Triana, que fue el chico que acabó viendo tierra, que era un grumete, que dijéramos, que era un chavalín, un pipiolo, un horror, un muchacho que estaba empezando. Imagínate este, cuando vio a aquello, se quedaba solo, pobrecito mío, que lo tenían allí como de carnaza. Cuando se dio cuenta, se subió al palo mayor para proteger su virtud y no se volvió a bajar, que no habíamos llegado a la República Dominicana. Que fue donde llegamos en la República Dominicana. Y cuando se subió, íbamos por las Canarias, ¿no? Yo se lo decía, Rodrigo,
les piernes tenen rampa. Però, fill meu, què vols que te digui? Cada uno aguanta lo que puede. Imagina't. Y claro, el momento resplandor era que para hacernos salir a todos, para engañarnos, los pinzones y los otros de la tripulación nos decían, ¡tierra! Y yo, ¡mentira! Que lo que quieren es enfilarme. Cuando esté fuera. Señor notario, aguante, que es mentira. No salga. Rodrigo, tú también, aguanta, sé fuerte. ¡Pues! Cada uno pierde lo que le da la gana. Si has de perder las piernas, las pierdes, pero aguanta, compañero. Así, todo el viaje hasta el día 12 de octubre, que fue el día que llegamos a la República Dominicana, el Pilar, día del Pilar, yo me recuerdo, me he acordado de esta fecha, siempre llevo un calendario zaragozano. Sí, y pues, estuve apuntando, sí, sabía qué día era. Día 12 de octubre, el Pilar, toda la vida, Pilar, amaneciendo, yo dormía profundamente, pero... con esto, que empiezan, bueno, por primeras luces del día, pero muy, muy, muy clarito, una claror muy poco, y siento, ¡tierra, tierra! Yo, ¡tierra! ¡Tan temprano! Ya van fuertes esta gente. Hombre, dicen que se trompeira motinero, no es trompeira verdadero, pero hay quien ya que la tengo, la aprovecho, ¿me entiendes? Hay gente para todo, ¿eh? Y yo, ¡tierra, yo mentira! Y ellos que sí, yo que no, que lo que quieren enfilarme. Y con esto que goité por el sitio que había para mirar y vi que había un loro. Un loro que volaba. Dije, ¿y este loro? ¿Dónde puta ha salido? Dije, en el barco no podía venir, porque ya solo habrían comido al loro. ¿Tendrá cojones de ser tierra? Además, salí de allí, cuando vi la tierra, dije, ¿por qué no, puta, no me avisáis antes? La República Dominicana, cuando se levantó la bruma, y yo vi aquella playa, me cago en Dios, y me dije, gracias, Virgen de Yuc. Hombre, por favor, allí una playa preciosa, tipo... como Streng, pero con palmeras. Ahora, gracias, Dios mío, gracias por haberme traído aquí. Pero cuando yo vi lo que había en la playa, la playa estaba llena de indias en pelotas, haciéndonos aquí así. Yo cuando ya vi esto, di un discurso a la marinería, le dije, marineros, vos juré que vos llevaría al paraíso y vos he llevado al paraíso. Vosotros, porque no sabéis apreciar lo que tenéis delante. ¿Eh? Digo, ¿pero qué es el paraíso más que una playa llena de indias en pelotas haciéndote así? Los indios también salieron, pobres indios. También en pelotas. Cuando los pinzones vieron aquello, si tú llegara a ver marineros tirándote del barco, los indios llevaban una flechita así, y yo veía la flecha y decía, ya verás dónde te van a meter la flecha. Hoy te van a enterar de que existe Cuenca. ¡Ah! Me cago en Dina. Impresionante. Los indios, cuando vieron llegar a los pinzones y toda la tripulación, se metieron para la selva, los indios delante, los pinzones y todos detrás, a crear un mundo nuevo. Y en la playa nos quedamos solamente el notario, Rodrigo y yo. Y todas las indias. Nos pegamos una inflada, sexualmente hablando, que no vos lo podéis ni imaginar. Y una y otra. Era impresionante aquello. El notario, que era súper feo, allí todo el día enganchado, me hacía una gracia, me decía, no te has visto en otra.
En Valladolid no había, porque era de Valladolid, y que en Valladolid no había de esto, ¿eh? Y Rodrigo venía todo el día bombeando. Digo, al final he encontrado la manera de que te circule la sangre, ¿eh? Porque con tanto tiempo aquí... Era un chaval. Fueron unos días muy buenos. Muy buenos. Yo esto... Aún me acuerdo. Casi en rabano y todo. De aquella, es verdad, de la alegría más grande. Mira tú. A ver, yo tuve tiempo hasta de pensar en negocios y todo. Sí. Porque claro, con el tiempo ya llega un día. Miraba la playa, un día que estaba descansando de chicas parat. Un ratito. Y miraba alrededor. Y yo decía, esta playa. Aquí. Con el tiempo. Un hotel. De 5 estrellas. Todo incluido, naturalmente, garrafón, pero todo incluido. Campo de golf, campo de tenis, piscinas, un resort. Notario, para un momento, ven. ¿Te queda papel oficial? Te queda. No. Me van a hacer un favor. Me van a apuntar este territorio de aquí, me lo van a apuntar a mi nombre. Bueno, a mi nombre no me lo pongas, que no quiero movidas. Pónmelo a un nombre ficticio. Meliá. Meliá. Me lo ponen a nombre de Meliá. La parte de allí me la ponen a nombre de Fluxá. La que tenemos en aquella esquina me pone de Escarrer. Y tú sigue apuntando. Cuando no sepas qué poner, me pones Río. Me apunté media isla. Ey, media isla, una pasada. Ey, venga, yo me iba con el notario, ya, venga, por allí apuntando unos territorios a mi nombre. Un día, el notario me dijo, Toffol, tenemos que hablar. No te cortes, que aquí no hay nadie más. Y di, ¿qué te pasa? Digo, mañoro. ¿Tañoro de qué? Digo, no, de Valladolid, de mis hijos, de mi familia, de mi mujer, de todo, mañoro. ¿Qué me estás contando a mí ahora? ¿Cómo que te añoras de tu mujer? Digo, tu mujer se piensa que estás muerto, coño. A ver, tu mujer ya está con otro hombre, ¿eh? A ti, hombre, tus hijos se han gastado todo lo que tenías. Hombre, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué putas quieres tú ir a Valladolid, a qué? A ir a misa cada día, ¿eh? Procesión va, procesión viene. A que te quemen vivo a la primera. A ver, ¿cuándo te has visto tú en una como esta, que estás lleno de tías en pelotas? ¿Cuándo, puta, has visto tú una tía en pelotas en tu vida? ¿Tu mujer? ¿La has visto una sola vez en pelotas en tu vida? ¿A tu mujer? Digo, no, digo, ¿lo ves? Aquí tienes lo que quieres, hombre, somos felices. ¿Vas? Por favor, no me hagas a mí ahora volver. Y él me lloraba, yo digo, bueno, no llores, hombre, no me hagas esta putada. Digo, además, no podemos volver. Y me dice, ¿por qué? Porque los pinzones se han ido. Entonces, nosotros solo no podemos llevar el barco. ¿Y dónde están? Yo no lo sé. ¿Dónde están? Y me dice, vete a buscarlos. Y yo, a buscar a los pinzones. ¿Qué putas voy a ir yo a buscar a los pinzones? Y un hombre, digo, ve tú, que eres el que te quieres ir. Los buscas tú. Digo, me da miedo. Digo, wow, es que... Hombre, cualquiera se metía por aquellas selvas diciendo pinzones, que ya los debían conocer. Ya tenían un nombre. Ahora imagínate... Pero claro, aquel hombre lloraba, y al final ya lo tuve que consolar. Digo, venga, yo iré a buscar a los pinzones. Me metí por la selva. ¡Pinzones! No lo encontraba. Hasta que encontré el campamento Nuevo Mundo. Cuando yo vi los indios. ¿Pero qué habéis hecho con los indios, por el amor de Dios? ¿Qué habéis hecho con los indios? Que yo vi huir al último mohicano. Y llego aquí y me encuentro el carnaval de Tenerife.
Había indios con abanicos haciendo así. Allí cantando, se habían cambiado las pinturas de sitio. Aquello eran drag queens, hombre. Digo, ¿esto qué putada es? ¿Es? Dije, Alonso Pinzón, ¿dónde vive? Dice, vive ahí arriba, encima de un árbol. Había hecho una casita muy agradable. ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Guaita! Soy Tofo. Y Alonso, ¿qué habéis hecho con los indios? A ver, perdona, esto el molde echarán en cara, ¿eh? Una raza, si no se mezclan, se acaba. Luego dirán que hemos sido nosotros, que hemos acabado con la raza, y has sido tú, ¿eh? ¿Me sientes que te quiero decir? Esto va a ser la ruina para nosotros, que nos lo tirarán en cara toda la vida. Pero es igual, yo no venía a hablar de esto. Escucha, moremos de ir. ¿A la península? Por mor del notario. Señora, ¿qué quiere volver a Valladolid? Pues ya se lo he dicho, que en Valladolid hace mucho frío, que no sé qué, ¿quiere volver? A ver, pero no, es que no lo puedo aguantar, ¿no para de llorar? Nos vamos y luego volvemos. Claro que me acuerdo de la ruta, Pardal, soy el almirante. Coño, pues llévate unos cuantos indios, yo también me voy a llevar unas cuantas indias, ¿qué te piensas, que me voy a ir solo esta vez? Además, hombre, yo quiero salir a cubierta alguna vez. Tú llévate indios, que yo quiero estar tranquilo. Y así cuando lleguemos, enseñaremos que hemos estado en un sitio, veremos a esta gente que los vean, ¿me entiendes? Podemos decir, venimos del pueblo de esta gente, ¿me entiendes? Más o menos, digo, y dime, que volvemos y ya está. ¿Eh? Quedamos. Mañana. En la playa. A las 9:30. ¿Qué será las 10? Al final fueron las 11, ¿eh? Pero salimos con los barcos ya, con un ambientazo, porque los barcos ya iban mucha gente, y todos los días. Lo pasamos muy bien. Y ya llegamos a la península, Boabdil ya no estaba, ya se estaba en Marruecos. Y ya fuimos a ver los Reyes Católicos, la reina ya se había lavado, ya la cosa cambió mucho. Se lavó, yo creo que se lavó en el río Tinto. Que desde aquel día le cambió el color al río, ¿eh? Porque no lo han podido reponer esto, ¿eh? No sabes lo que debió ser aquello, ¿eh? La reina Isabel. Y ya llegué. Y le dije, majestad. Pues devuelvo este joyero que me lo llevé, que yo ni sabía ni lo que era, ni lo abierto. Además, para compensar su pérdida momentánea, aquí estas señoritas me han regalado como unas ensaimadas de oro, ¿eh? De lo contentas que han estado con nosotros, que no se lo pueden imaginar, aunque claro, con lo que comían antes no me extraña que me hayan dado todo lo que tenían, ¿eh? Porque la ha cambiado. Y además, majestad, vos regalo un imperio. Yo sin saber que detrás de la isla había un continente. Supermercado no, un continente. ¿Eh? Que si yo lo llevo a saber, al notario le sale fuego de la mano apuntándome territorios. ¿Eh? Que yo puedo ser almirante, pero no soy Pardal. ¿Eh? Yo ni me había dado cuenta ni nada. El que se dio cuenta fue un tío que aún me cremo la sangre de pensar en él. Un Pardal que al arte se pilló a este. Américo Vespuccio, un italiano que ya estic diciendo los italianos. Américo Vespuccio. Es que el tío fue el que se dio cuenta de que era América aquello, que era un continente, y le pusieron su nombre por Américo, América. Perdona, yo le habría puesto Nueva Felanich. ¿Es? Que no es verdad, hombre. Y ahora, por ejemplo, sería Estados Unidos de Nueva Felanich. Una pasada. Y claro, yo luego protesté. Cuando me di cuenta de eso, dije, ¿qué putas habéis hecho? ¿Qué le habéis puesto? ¿El nombre de otro tío? ¿Puede haber bronca aquí? Esto se mueve rápido, ¿me entiendes? Es que hay cosas que empipan. Y yo, hombre, yo, de consolación, le podemos poner tu nombre a algún país. Digo, pues ya lo estás poniendo. Y dice, pues venga, Colombia.
Y Colombia se llama Colombia por mí. Pero Colombia es la prueba evidente de que América la descubrí yo, Colón. Porque no se llama Colombia con N. Se llama Colombia con M. De Colón. Mallorquí, Colón. Palomo. Palomo, pero alerta. Palomo con las dos piernas colocadas en su sitio, que yo no he cojeado nunca. Muchas gracias. Buenas noches, estaciones. Gradat en deliri. Estava loca per veure el casta i de veure que avui són la dona més feliç del món. No havia rigut tant mai, per mi fa anys, perquè m'ho he passat bomba. És únic. És una persona especial, de veres. T'ho passes beníssim. Ai, ho recomano a tothom, eh?